esta empresa GMA Galicia. ¿Su nombre? Buenas tardes, soy Becky Kim, responsable comercial de Galicia Marine Aquaculture. Pero este producto originario es de Japón. Sí, correcto. Esta variedad es la Leotis discus hanai y viene de Japón. Bueno, ¿eso por ejemplo es macho y hembra o...? Bueno, habría que ver la gónada. ¿Ves? Este animal es una hembra, porque tiene la gónada de este color más verdoso, más grisáceo. Y este de aquí pues también sería una hembra, pues han tocado dos hembras. El macho tendría un color más blanco. Mínima, ¿no? Para distinguir el color, sí. Luego en el sabor pues también podría haber diferencias. Este producto, cuando se conoció por primera vez, ¿cómo se utilizaba? ¿Se podía comer crudo tal cual o siempre se ha hecho con la elaboración? Bueno, tradicionalmente en la cocina asiática, en la japonesa por ejemplo, se come crudo. Se hace un sashimi y se come crudo. En países como en China, pues ya lo que es el crudo no están tan acostumbrados y tienen que cocerlo o secarlo al sol, deshidratarlo, es decir, que buscan otro tipo de texturas. Así que en función del país, lo prefieren de una manera u otra. ¿Y tú cómo dirías que es tu especialidad a la hora de preparar el abalón? Bueno, el abalón, bueno, a mí me gusta de muchas formas. Lo que pasa es que yo, pues también al haberme criado en España y haber vivido toda mi vida aquí, pues también lo que me gusta es jugar un poco las salsas típicas de aquí, ¿no? Y jugar un poco en el abalón. El abalón aceira es uno de los abalones que prepara uno de nuestros cocineros, Iñaki Bretal, hoy irado en Pontevedra, que es espectacular. Se puede también hacer al ajillo. Es decir, jugando un poco con las salsas a las que estamos acostumbrados nosotros a comer aquí, juega muy bien con el abalón y la verdad es que es una delicatessen. Nutriente, podías destacar o minerales de este... Bueno, alto en omega 3, hierro, calcio y magnesio, y además es muy rico en colágeno, porque es pura proteína y además es, pues eso, mira, solo tienes que ver el pie, es puro colágeno. ¿Tomaba mucho para retrasar el envejecimiento? Claro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, buenas tardes.